Buenas tardes, buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de vuelta. ¿Qué nos trae por aquí hoy? Aquí vamos a estar reaccionando a uno de sus pedidos de los legendarios Jaivas. Sí, uno de sus pedidos. Hay varios videos, ya muchos videos de los Jaivas hechos, pero ustedes piden una versión distinta, como la de Corre que te pillo, que hice la primera reacción en vivo, y me piden ahora la versión en estudio del disco Aconcagua. Por eso, en este momento, voy a hacer esta pequeña reacción. Si ustedes eligen y votan que salga este video, va a salir, como ya varios me lo pidieron. Es un video ya hecho, ya es un video ya hecho de canal, por eso vuelvo a aclarar esto de que son versiones distintas a las que ya hice y ustedes piden. Que estaré agregando en algún momento del día, pasa la tarde, la mañana, la noche, en algún momento lo estaré agregando. Así que lo estoy preparando, ya lo dejo grabado, voy a decir sale o no sale, o en una encuesta o en la comunidad o algo de estilo, ustedes deciden cuándo sale. Así que sin más vueltas, sin más palabras, si les gusta el video, por favor, un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción. Por aquí les dejo el botoncito acá, de este lado está, acá, por acá abajo, de la marca de agua para la suscripción directa si gustan y si quieren ayudar a este humilde canal. Lo mismo que hay en el canal, hay una lista de reproducción que se llama Ayuda para Monetizar, que son los 18 videos, creo que ya hasta el momento, que YouTube simplemente me permite monetizar porque todos mis videos están atados al derecho de autor por copyright, así que lo siento mucho, Gustavo. Buscado alguna manera de monetizar el canal. Yeah. Así que, sin barba, sin más vueltas, sin más palabras, este video va a quedar largo, así que espero que lo disfruten, que lleguen al final y que les guste. Acá. Ok. Arrancamos. Comenzamos el viaje. 9 minutos 46. Vamos. ¡Corre que te pillo! Esa unión de instrumentos es muy buena. Tipo, te estoy haciendo burla. Mimón. Esa batería tremenda. We'll be right back.
toque psicodélico de fondo. ¡Viene la segunda! Recién van 5, vamos. ¡Tercera! La rompe mal. Pim, pim, pim. ¿Cómo hace tantos platillos? Nice, nice. Gabriel Parra la rompe. Guitarra, piano.
Siempre termino riéndome. Bueno, ¿qué decir, gente? Primero, amo esta versión, es mucho mejor que la versión en vivo. Para mí, ¿eh? Siempre doy mi punto de vista para mí. Después, los haters, si me quieren putear, bueno, lo lamento, me putearán, pero para mí, yo creo que tendrías que haber escuchado esta versión antes de corre que te pilló en la versión en vivo. Para mí, está claro. Nah, y fueron 9 minutos que decís, no. A los 5 minutos que dije, uy, van 5 minutos, porque ya no sabés la fusión de sonidos que pueden llegar a ser. Al principio, el hecho de. Al principio, iba a la mitad del tema, no, antes de la mitad del tema. La fusión entre el piano y la guitarra, tipo, te estoy haciendo burla porque. Claudio Parra, el pianista, hacía los acordes para papá, y después los repetía la guitarra, terminaba y lo repetía la guitarra, y así, para papá, y así, para, y se iban uniendo la fusión de instrumentos, y es muy bueno. Y después, cuando se sumaba el minimón detrás, con el toque psicodélico que da de fondo, porque es estupendo, Gabriel Parra, el baterista, la rompe. Mal, ese solo de guitarra, no sabes de dónde y cómo tocas tantos, te está tocando tantos platillos al mismo tiempo. Y no tiene nombre, no tiene nombre este tema. Es flipada. Tal vez voy a decir algo de que capaz, no se enoje conmigo, pero lo que a mí me parece, ¿no? A mí, yo, Gustavo, acá, Tavo, mejor dicho, puede disfrutar más lo que son ellos como artistas. Porque no estaba, tal vez estaba pensando o está tratando de escuchar lo que estaba, lo que un tema cantado o quieren grabar una canción cantada, una versión. Este tema fue sublime porque no estuve pensando o tratando de escuchar lo que estaba cantando. Tal vez sí, tal vez, hay muchas veces me pasa con este tema de los jaivas que van a tal level que capaz no le terminás prestando atención a la letra porque estás en otro mundo. Estás tratando de descifrar cuáles son las acordes, cuáles son los instrumentos que está tratando de dar vuelta. Un instrumento acá, otro instrumento acá. De fondo se escuchaba el mimimón que me hacía distorsión. La batería que la rompía, ese solo de batería. Después de guitarra la rompen. Mal. Y el Claudio Parra como pianista, yo no entiendo cómo termina con un recital de 3 horas, póngale. 2 horas y cuarto. ¿Cómo le quedan las manos? ¿Cómo le quedan los dedos? Todas, si no, contracturado no puede seguir tocando. Si en 9 minutos toca lo que tocó, ¿qué le queda para los demás temas? En un solo tema, 9 minutos, ya el tercer tema ya está terminando el concierto porque te quedan los dedos así. Yo. Nada, y gente. Nada, nada. Así termino con nivel de nivel de arriba, muy arriba de energía porque te llevan a eso, a otro planeta, a otro mundo. Lo dije, eran unos visionarios. No tiene nombre lo que hicieron. No tiene, no. Ya está, gente. Si les gustó el video, por favor, un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción, por favor, que ayuda un montón. Ahora al final del video le dejo el logo del canal ahí, toquen ahí. Si quieren suscribirse directamente, la suscripción directa. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos en la próxima versión de los legendarios. Ahí va.